Bum 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 bum. What's going on? Ding ding. Comenzamos la hora del Wiri Wiri. Buenos días, China. Buenos días, Choche. Buenos días a todos ustedes que ya nos ven en esta transmisión en vivo y que día a día nos ven, nos buscan por ahí en Facebook, nos buscan por ahí en YouTube. Gracias a todos ustedes por apoyarnos todas las mañanitas, por estar aquí con nosotros de chismosillos también, aunque digan que no, sí es verdad, también les gusta el chisme. Gracias, también les pedimos que por ahí les den un compartir a esta transmisión en vivo, así para que más personas pues puedan vernos. También gracias a las personas que cuando no nos pueden ver que estamos en vivo, pero nos ven ya más tarde le ponen play, ya la señora cuando está cocinando, que ya llega a la casa, cuando está por ahí doblando la ropa. Gracias a todos ellos que pues no pueden vernos en vivo, pero después ven y ven la transmisión. Gracias. La hora del Wiri Wiri fue traída a ustedes por Nebraska Auto Sales, el dealer preferido de los hispanos. Si andas buscando un carro seminuevo porque tu carcachita ya nomás no, fíjate que la de Choche, llega Choche con todos los vidrios así como pero llego, güey. ¿Cómo se dice? Foggy. Todos así, obvio. Empañados. Llega Choche ahí porque no le sirve la calefacción. No, entonces, si ustedes les pasa lo mismo que a Choche, vayan y escojan un auto seminuevo. Ellos les van a explicar todo en español. Además, siguen siendo un dealer de compra aquí, pague aquí. Y también le pueden financiar con el banco. Lo pueden hacer visitarlos en la 60 YL o la 61 YL. Y si vives en Iowa, también allá en Sioux City. Así que ve, visítalos porque Nebraska Auto Sales es el dealer preferido de los hispanos en todo Nebraska. Y vámonos con la hora de el Wiri Wiri. ¿Y qué tiene que hecho, Che? Carros así. Es que te veas bien curioso, Choche, que viene con una mano así y con la otra viene manejando. No, le prendo un cerillo así, muy para que se empaque. Ya sabes que te puedes comunicar con nosotros aquí en el cabinazo al 402-938-9797 o al WhatsApp con mensaje de voz o de texto al 402-594-3955. O también nos puedes mandar aquí tu mensajito en esta transmisión en vivo. Déjanos aquí mismo, mira aquí abajito, déjanos tu comentario, tus saludos, tus felicitaciones de cumpleaños. Déjale las señas de humo por ahí a la tóxica o a la víctima, a quien quieras, al amante también, dile. Dile, gorditas de queso, por favor, señor. Al rato te veo. Al rato te veo. Vámonos, entonces. Choche, vámonos. Ay, hijo de la tostada. Bueno, comenzamos este miércolitos. Y pues vamos a ver qué pusieron aquí, qué pusieron en esta transmisión. ¿Cuál ha sido la mentira más grande que has dicho en tu trabajo para tomar el día libre? Híjole, Choche. Tengo corte. Híjole, me van a... No, yo no puedo decir. Era un tiquetón y tengo que ir a corte. No, pues yo creo que la mentira más grande que dices para... pues para poderte ir del trabajo, yo creo que es cuando matas un familiar de mentiritas, ¿no? Cuando se te muere un familiar, ¿verdad? Que ya tienes el boleto y todo, y ya pediste vacaciones, ¡no! Voy a matar a mi abuelito a última hora. Oye, se murió mi abuelito. Tengo que ir a México. Neta, yo creo que esa es una de las mentiras más grandes que hace de que dice la gente para tomarse el día libre o tomar unas vacaciones. Obviamente, de 3-4 días, ya ves que en algunas compañías te cubren 4 días. Ajá. Por un funeral. Cuando fallece ya sea alguien de tu familia inmediata, que son como padres, abuelos y hermanos. Sí, está cañón, está muy cañón. Bueno, ya ahorita que me salga la china que se le muere su abuelito, no le voy a querer ni madre. Oye,
No, pues es que mis abuelitos ya fallecieron, ya lamentablemente todos mis abuelitos fallecieron. Hubo dos abuelitos que no los conocí, los padres de mi mamá. ¿Los fallecites tú? Ellos no los conocí, ya habían fallecido. A mi abuelo de parte de mi papá, él sí lo conocí, gracias a Dios. A mi abuela no, pero mi abuelo también ya falleció hace poco también, entonces pues... Bueno. Pues ya no peco, Choche, ya no peco, porque como quiera ellos ya están en la gloria de Dios, y ya si pues ahí comento que volvieron a fallecer, pues yo pienso que no pasa nada. Arrasa. Bueno, vamos a hablar acerca de las mentiras que has dicho para tomar el día libre de tu trabajo. A ver, ¿y tú, Choche, cuál es la mentira que has dicho? Digo que voy a corte, tengo corte ahorita a las 11, pero no voy a ir a trabajar. Pero tengo unos, bueno... Contrajaban la construcción, se ponchó la llanta, y no tengo refacción. Paso por ti, no, ahorita voy a tratar de componerla. Y tú bien dormido allá. Ya, huevo. Bien cruel, dormido. Bien cruel, la tiro. En mis tiempos de crueldad. Pero díganos, ¿cuántos chismenos, raza? ¿Cuál ha sido la mentira más grande que has dicho en tu trabajo para tomar día libre? Cuéntenos, platíquenos, chismeanos. Fíjate que una vez yo también, Choche, en mi antiguo trabajo, pues entraba bien tempranito, a las 4 de la mañana, ajá, ¿verdad? Entonces había temporadas. Entonces, pues ese día, ay, me desperté y eran como, ya eran las 4 y como 4:10. Uh-huh. Y dije, no, pues ya para qué me levanto, voy a llegar. Ah, pues me quedé dormida y todo. No llamé, nada. Y ya como a las 10 de la mañana me desperté y luego dije, ¿qué hora? ¿Qué hago? No llamé, no nada. No, pues entonces, pues ya mi jefe andaba preocupado, ya tenía yo varias llamadas de que pues no llamé, no llegué, nada, ¿verdad? Ni contestaba el teléfono. De nada. Pues lo que hice fue que les dije, ¿saben qué? Les dije, me quedé dormida y hasta ahorita desperté. Y por eso no llamé, o sea, me quedé bien dormida. No me dormí, me morí de esas veces que te mueres. Uh-huh. Y pues hasta ahorita desperté y no sonó la alarma, no oí nada, no oí nada. No, pues está bien, que ya estábamos preocupados porque no llamaste. Digo, no, ustedes saben que yo nunca hago eso, pero es que la verdad, no sé qué me pasó, me dormí, me morí. ¿Verdad? Pero en realidad sí desperté, pero dije, no, pues ya voy a llegar tarde, mejor no voy, no, me voy. Quedo. No ya, sonado, ni llamo, ya nada. Me dieron tu punto, como quiera. ¡Me dieron mi report! ¡Me dieron report! Vamos a ver, dice aquí, hay accidente en la L, rumbo a la 42, varios autos, causa del poco hielo en el puente. Ah, se los dijimos, gracias, como quiera, por su reporte, Joaquín. Vamos a ver. Mira, Chochi Bali, dígame. Nomás diles que no sean tarugos y que cuenten los abuelitos que tienen, que se acuerden que son 4, porque aquí en el Cali a un camarada se le murieron 5 abuelitos. O sea, pues el abuelito y la abuelita, pero se le murió otro abuelito. El Sancho, güey, fue el Sancho. Y que le van diciendo, oye, ¿por qué no son 4 abuelitos? A ti ya se te murieron 5 con este. Y no lleva qué decir el tarugo, ¿vale? Ay, claro. Bueno, está tarugo, está taruguisísimo. Se lo olvidó contarlos. Todos, cuéntalos, compadre, cuéntalos. Así para que no te agarren desprevenido. El abuelito Sancho, güey. Y si Sancho. No, dile, pues es que ese es mi abuelito, el que crió a mi papá. Es que el otro era mi abuelito biológico, ¿verdad? No, esos ya ni existen, Choche. Ya los viejitos ya no son como los de antes. Ya no aguantan nada, ya no duran. No aguantan. Pero luego a los 60... 70 años, ya se andan petateando, ya cuelgan los Choche, menes. Para todos los vales que van rumbo al juez ahí en la 48 y la Harrison, no vayan, por favor, que está un vato volteado. Está volteado y está cerrada la calle, vale. Hombre. Aquí Joaquín López Dóriga reportando, no vayan por ahí, está cerrado. Ay, 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 ya salieron mis compadres Joaquines. López Dóriga. Ahí va el otro, a ver qué dice. Ay, esos compadres. Dice yo. Ah, caray, esta cosa está fallando. Ya te digo, yo chapulín. Con el tal de seguirle empiernado un lunes y con el clima frío, había conocido una muchacha y de nuevo llamé y le dije al trabajo que. Le dije que había cochado. Ah, ok.
Ok. Bueno, andaba bien acá. Hola, Choche, Donald Trump no quiere estar a los resultados. ¿Qué pasa? El Donald Trump no quiere salir en la Casa Blanca. ¿Qué opinas? Aquí va a dar un taqueo al güey. Lo vamos a sacar a las fuerzas, compadre. Le vamos a... No, déjalo que recuente para que pierda dos veces el güey. Siente más humillante. ¿Sí? Le vamos a llevarle la orden del sheriff. Ándale, como cuando te llegan, cuando no pago la renta, güey. Ah, no, y luego dicen que se quiere reelegir en 4 años, otra vez. Hijos de su tostada. ¿Eh? No, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Como no ganó este año, para el próximo año se quiere postular otra vez para ganarle a Biden. A correr otra vez, la revancha, dice. ¿Tú crees? No, qué humillación, Trump, qué humillación. Buenos días, Chinita, Choche. No, pues mira, fíjate que hace como 2 meses me agarró un viernes, que es que porque iba a ir el DMV. Y no llegué, que porque había mucha gente, sí le mandé mensaje al patrón y todo, le dije, ¿sabe que hay mucha gente? No voy a llegar. Y luego el jale me queda como 40 minutos, dije, pues a lo que llego, no llego, la neta. Y ya, pues me quedé todo el día en mi cantón, pero el pedo es de que en enero se me vence mi licencia. Sí, y hay que volver a ir al tiempo. ¿Qué les digo? Un abuelito, compadre, si te queda uno o dos por ahí. Agarra un abuelito de repuesto. Güey, ahorita salen las excusas, güey. Ahorita vas a ver la raza. Aprende, güey, aprende. Ahora es el día de aprendizaje. Vamos a ver qué tenemos aquí con los mensajes. Junior Morales. Esto para el viejo poteto, dice su hijo, el moreno, Carlos y el gordo. Órale. María Salinas, ¿qué dice? Buenos días, Dios me los bendiga. Gracias a María Díaz, a María Salinas. Javier Domínguez, ¿qué dice, China? Buenos días, por favor, démele un consejo a Vitoloco, que siempre anda de malas. Vitoloco, hombre, tú sonríele a la vida. No hay text, hombre, tú tranquis, nosotros nerviosos, ¿eh? Gato Gabriel Cuellar dice, la mentira más grande, dice, le mandé un mensaje a mi patrón y le dije que morí. Buenos días, tóxicas y tóxicos. Feliz miércoles. Oye, me morí. Es cruda, güey. Así como yo también. Yo me morí, no me dormí, me morí. Arrasaba. A ver, dice Carmen Salina Murillo Nava. Dice, buenos días. Muy buen día. Dice, saludos desde Guadalajara, Jalisco. Las mentiras que no se dan, no se me dan, dice mi papá, que una mentira lleva a otra. Dice mi papá que una mentira lleva a otra. No te comas las palabras, Choche. Ah, sí me las como. Armando Andrade dice, Choche, saludos para la bolsita de champú. El sin valgas, Lica Torres. ¿Eh? Sí, bolsita de champú. El sin algas, yo creo. Sin algas. Que ya se le borró la raya, que cada rato Armando Andrade. Cuando se baja del forklift, anda, ¿no han visto por ahí una raya? ¿No han visto por ahí una raya? Y dice, ¿cuál raya? Pues la raya de mi trasero. Hola. A ver, vamos a ver qué se te pasa. Buenos días, Vale. Buenos días, Chinita. Good morning. La excusa que siempre he tenido, Vale, cuando me quiero ir por un mes a México, Vale, es decirles que un familiar está bien grave allá. Y pues ya me la paso todo el mes, Vale. Ya van como unos 5 familiares que estaban bien graves, Vale. Mientras ninguno se muera, todo se vale, compadre, ¿eh? Oye, a huevo. Oye, es que así le hace la raza, porque cuando tienes un familiar enfermo y pues estás allá porque ni se compone ni se muere, y pues ahí estás un mes, 3 semanas y nada. Suele pasar, ¿eh? He visto familias que se van, están un mes, se vienen ya y llegando acá, pues que ya falleció el fulano. Hombre. Pues ahí vas para atrás. Ahí vas. Vamos a ver, Celia Contreras, siempre he dicho que tengo una cita. También digo que se me arruinó mi carro. Pues es una de las típicas, que se te arruinó el carro, ¿verdad? Pero luego ya te agarran. Otra vez se te ponchó la llanta. No. O si no, otra vez se te descargó. Carla Nava dice, buenos días, China y Choche, que tengan un bonito día. Dios los bendiga. Gracias. Armando Tapia dice, bueno, y que tú no los puedes leer, Vali. Ahorita está funcionando súper bien la famosa mentira de que se sienten mal, posiblemente coronavirus, y no nada más un día, te dan toda la semana.
Y la neta que sí, oye, aquí toses o andas ahí con un moquillo y vete para tu casa. O sabes que también esa de que, ¿saben qué? Mi hijo amaneció con vómito, por eso suspendí la fiesta. Entonces, pues ya ahí te quitas para no hacer fiesta de cumpleaños también, o para no ir a trabajar, ahí pues ya te quitas, porque ¿quién quiere ir a tu fiesta o quién quiere que vayas a trabajar si uno de tus familiares que convive contigo en tu casa tiene vómito? Pues nadie, es. Nadie. Con este voy a andar en otra onda. Dice, recuerda que la pregunta para la banda es, ¿cuál ha sido la mentira más grande que has dicho en tu trabajo? En tu trabajo para agarrar el día libre. A ver, buenos días, Lobo, buenos días. Sí, buenos días, muchachos. Buenos días. Good morning, Bigotes, ¿cómo andas? Estamos? Muy bien. Aquí al 100. Oye, Bigotes, cuéntanos la mentira más grande que has dicho para no donar al Radiotón. Digo, para ¿cómo iba? Sí, ¿cómo iba la pregunta, Choche? Cálmate, ya se me olvidó. Por favor. Hombre, luego el bullying. Ay, China. Híjole, mano. ¡Me salió! No tiene para redondo, no quiere para redondo, pero sí tiene para un 12. Acabaste con la mañana también tú. ¡Ay! A ver, Bigotes. Tú solo te ¿Cuál es la mentira? Lo bueno que soy bien penoso y ya no voy a hablar porque me da mucha pena. Eso, Bigotes, eso. Oye, Bigotes, ¿cuál es la mentira más grande que has dicho para no ir a trabajar? Ahora sí, es que no me acordé. No, esa es la que dije. Bueno, para ir a trabajar nunca he echado mentiras, pero un día sí he hecho una mentira. Nomás para Radiotón. No, también. Esto no se olvida, güey. Ya mandó. Había una tardeada baile allá en Campeche. Ajá. Yo para entonces yo tenía 24 años y andaba noviando con una muchacha, pero en aquel tiempo la verdad casi nunca tenía dinero en la bolsa, la verdad. Estaba uno muy jodido en el rancho, pues. Ajá. Y dije, no, pues vamos a aprovechar para ir a bailar gratis, es una tardeada baile en una calle. Ajá. Dije, vamos a mi novia, dije, vamos. Pues que llego y estaban cobrando, hijo es tu nombre, bien, me dio una desilusión. Dije, ¿sabes qué? Le dije, no vamos a poder entrar, le dije. Dijo, ¿por qué? Dije, no, ¿sabes qué? Híjole, me empezó a agarrar un dolor de panza, según yo, y hasta me doblaba, me dolía mucho la barriga, y dijo, no, vamos a entrar, vamos. Entonces ya eras codo desde chiquillo. No traía dinero. Me iba de raite del pueblo a la ciudad, me iba de raite, me venía de raite, no traía dinero. Ah, ok. Te lo juro. Y no, pues, ¿sabes qué? Nos fuimos y ahí voy, según yo doblado, y me dio un remedio para el dolor, y me fui, según yo, agarré el autobús, según yo, no traía ni para el autobús. Me fui doblado, me fui ya cuando pasé por ahí, que ya iba lejos, me enderecé y me fui al gasolina, agarré un raíz, porque no traía ni para el camión, traía, te lo juro. Ay. Ya está, y ya no pude bailar. Oye, pero ¿verdad? Ese no fue el trabajo, güey. Estamos hablando de trabajo. Es que una mentira. Él dice que para el trabajo él nunca ha dicho mentiras. Bueno, la verdad, para el trabajo, él siempre trabajo va. Sí, no. Nunca. Para el trabajo sí nunca he echado mentiras. Ah, bueno, entonces cuelgue, pues. Órale, ya nos vemos, que sigue. Bueno, ya espérenme, pueden un saludito, ya sé que me hace un tiempo. Y ya está. Muchas gracias que también hable, yo hablando mucho y no le dicen nada. ¿Cómo entonces? No, yo se les digo, a todos les digo, a todos. Tú aviéntate los saludos, digo, okay, tú sabes que eres el mero. Doña Mari, son 7:29, y saludos para Doña Mari, para Don Mili. Oye, hablando de 7:29, ya tengo que ir a comerciales, güey, órale. Ah, órale, saludos para mi raza de Campeche, para mi amigo el Zamorano, para mi sobrino, para mi sobrina Zulema, que ojalá que esté bien, porque tiene días que no sé nada de ella. Órale. Ya estás, ¿eh? Dale, muchachones, que tengan un bonito día. Y ahora la raza que está manejando, por favor, tengan mucho cuidado, porque a mí ya van dos veces que me pagan accidente de David. Órale. En años atrasados. Ya estás. Hasta luego, Bigotes. Adiós. Vámonos una pausa comercial y regresamos. ¿Cuál ha sido la mentira más grande que has dicho en tu trabajo para tomar el día libre? Vamos a una pausa y regresamos con más Wiri Wiri. Wiri Wiri. El Pajarete Morning Show. Que le cambiara la pregunta. Óyeme, pero bueno, ahí está, te cuento el Bigotes. Ay, me hizo reír el Bigotes, me hizo reír. No, viejo lesbiano, pero bueno. Codillo desde chiquillo. Codillo ya. Desde chiquillo, le dijo su.
Dijo que fue una tardeada ese día. Bueno, estamos dando trabajo y sale con sus tardeadas. Déjalo, era una mentira. ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene, Choche? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? No te digo. Y el día del radiotón iría también a una tardeada, una mañaneada, no, o qué onda. Como dijo el güey solo se chingó. Y otra vez dijo que, ay, me fui a comprar un 12. No, no hubiera dicho eso, güey. Sí, tiene para un 12. Tiene para un 12, no tiene para el pinche radiotón. No, hombre, son, bueno, aquí. Ay, pero ese, si ese bigote no hablara, Choche, no, hombre, olvídate. La raza no tendría quien echarle carrilla. Pues sí, solo se mata. Vamos a ver qué ay, pasa. Ay, ay, raza, díganos, platíquenos, chismenos, cuéntenos. Sí. Queremos saber cuál ha sido la mentira más grande que ha dicho usted para tomar un día libre, ¿eh? El trabajo, ¿eh? El trabajo, trabajo, nada. No. Un güey salió que, ay, que suele la puntita. O sea, no estamos hablando de mentiras, güey. Estamos hablando del día de trabajo. Raza. ¿En serio? Ay, güey, raza. Pues, o sea, da igual que yo, güey, no sabe leer. Ay, 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 vámonos, ay, acá. Vamos a ver qué tengo aquí. Dice, ¿qué putiza saliste la china al bigote? Dice. ¿Qué qué? ¿Qué madrid saliste al bigote? ¿Cuál es la mentira más grande que has dicho para no donar en el radiota? Pobre bigote, lo agarré desprevenido, hombre. Y luego Choche sale con el del 12 también. Ay, no, no. ¿Cómo nos divertimos, hombre? Esto que sí. I'm sorry, no me puedo dejar. I'm sorry, dijo Carmencita. I'm sorry. No me puedo dejar de reír. Oh, my God. Ay, raza. Ya ven, a Carmencita también la agarraron de carrilla. Pobre, sí, ¿no? La raza en la mañana habló y luego las otras dos mujeres dijo, te quieren parecer a ella, pero ella es la original. No, ni eran mujeres, güey, eran unos dos güeyes. Lo que... sé, pero pues ella les dijo que mujeres, que esas otras mujeres. Para que vean que hicieron el trabajo muy bien, no tuvieron que esforzarse en nada, ella creyó que fueron mujeres. Y sí, bueno, Rosa, ¿cuál ha sido la mentira más grande que has dicho en tu trabajo para tomar el día libre? Es la pregunta para la bandera. Vamos a ver qué tan mentirosos son mi raza, que son buenos para las mentiras, neta. Sí, fíjate todos. Que yo, bueno, desde que estoy aquí en la radio, raro que falto, por eso tengo un montón de vacaciones. Neta, vamos. Que no nos da ni un día libre. Vamos. Aviéntate el pajarete. El pajarete Morning Show. A ver, ¿cómo están los botones? Ahora sí. ¿Sí me oyen? Bueno, mi raza. Saludos a mi compadre Lupillo. Chelo Rosas y el Albur. Felicidades a la China, dice, porque agarraste al bigotes de curva. Ya, sí es, mi raza. Madrina. Estamos de regreso ya aquí en el Pajarete Morning Show y con la pregunta para el día de hoy, ¿cuál ha sido la mentira más grande que has dicho en tu trabajo para tomar el día libre? En tu trabajo, raza. Vámonos a los guasapazos, Choche. Choche, hace un accidente, vale, acá en los 72 y en los 74, vale, porque tengan cuidado, vale. ¿Dónde? 72, vale. Órale, 72. Accidente, órale. 72, vale. Órale, vale. Vamos a ver. Buenos días, Valis. Hey. Buenos días, China, buenos días, Choche. ¿Qué hubo? Buenos días, Valis. Mentira más, cabrón, que un día hice es que me puse... Un día pedo por la tarde y en la mañana me amanecí con una cruda y luego le llamo al jefe y le digo, jefe, no voy a llegar a trabajar, es que tengo cita hoy en el corte. Corte. ¿Y qué se era? Un día sábado, ¿vale? Ay, todo, vale, estaba cerrado. Así que, compadres, no. Los sábados las cortes no abren. No abren, compadre. A menos que sea federal, a lo mejor sí, pero... Los sábados ni los domingos, ¿eh? Arrasa vaga. A menos que te vayan a encerrar. Cuando ya ves que a veces tienes que pagar con cárcel los fines de semana. Ahí sí, pero no es... La mentira más grande del bigotes y no de trabajo es que anda juntando fondos para la gente de su pueblo. ¿Qué? La más necesitada, pero parece Vicente Fox. Es que es para hacer su ranchito, el bigote, dice. Ah, órale. ¡Arras, hombre! No, hombre. Bueno,
Chiquita, mi amor, acabaste al bigote de todas formas, me diste hasta por las orejas, pobre bigote, China. ¡Arriba los langustos! ¡Choca la campeón! ¡Arriba los langustos! Dice. Ah, la chica. Ay, 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 para bigotes tus mentiras, dice bigotes, bigotes, bigotes. Para presidente de Campeche, el bigote. ¡Eso, bigotes! Dice, Choche, hay un accidente en el 80, así el West. Dice, la salida de la Giles. Órale, pues, está parado el tráfico. Tengo mucho cuidado, raza, ¿eh? Está muy resbalosón. Bueno, esto es lo que tengo de... Bueno, vamos, ¿dónde quedamos acá? Vámonos con Rafael Moreno. Dice que la mentira más grande que ha dicho es como que vas a ir al hospital o que vas al médico, ¿eh? Oye, aparte... También DJ... Panchito dice, cuando amanezco crudo y llamo al jale y digo que se me dañó el carro. Este también, oye, otro. Oye, dice que este WhatsApp va a salir rápido. Ya. Yo le eché mentiras en abril que tenía coronavirus y me descansaron 15 días. Ajá. Y pagado. Y después me pegó de verdad el coronavirus por mentiroso, dice. Y ya no me pagaron. Vale, madre. Ándele, compadre, ándele, Carla Nava dice, le pueden poner las mañanitas a mi hijo hoy, cumple 21 años, se llama Carlos, ¿eh? Carlos, feliz cumpleaños, feliz ahí, cumpleaños te van. Felicidades. Órale, está, ya está. Ojalá y no te hayan pasado las mañanitas, compadre, ¿eh? Que cumplas muchos años más. 21 años. No más, 21 años, anda en la mera mata, ¿eh? A pistear, güey. Juan Gómez dice por acá, recuerde que estamos hablando de la mentira más grande que has dicho para tomar un día libre en el trabajo. Y Juan Gómez dice, cuando me dice el patrón, ¿por qué faltas tanto? Pues mire, mis tíos se accidentaron y se están muriendo poco a poco. O sea, primero uno dura enfermo y luego se muere el otro, y luego el otro dura enfermo y luego se muere. ¡Al cañón! ¡Qué malo, Juan! ¡Qué malo con tus tíos, eh! Bueno, Miguel Gómez. Dice, yo por eso no me compro un carro del año con el mugrero que tengo. A cada rato me deja tirado y esa, pues, es mi excusa, ¿eh? Ándale, esposito. ¡Qué onda, raza! Es que ¡qué necesidad de otro carro nuevo! ¡Qué necesidad, ¡qué necesidad! Fíjate, y aún así, pues... teniendo carros nuevos fallan y teniendo hasta tres, a veces no sirve ni uno. Valiendo Mauser. Alejandro Martínez dice, buenos días, la excusa que he dicho en mi trabajo cuando no voy a trabajar, no me mandaron la ubicación del trabajo y me quedé dormido. Esas son sus dos excusas que esta persona dice, Alejandro, para no ir a trabajar. Cuando van a una nueva construcción, ¿dónde va a ser? No, pues que ya... Engrena, ¿por dónde mero? ¿Dónde mero? Llegaba tarde cuando iba a otra nueva ubicación. Y me dicen, te voy a mandar para allá, para el downtown. Ya me da la dirección, pero mamá, me tardas 2 horas, 3 horas. ¿No la encontraba? Ay, pues, con GPS. ¿No la encontraba? No la encontraba, y no más. Oh, no más, esta gente. Celia Contreras dice, Alejandro, cuando no te manden la ubicación del trabajo, yo te doy una buena ubicación. ¡Ay, ay, ay! ¡Ubícame, chiquita! ¡Matachín, matachín! ¡Haré ser su matachín! ¡Matachín, matachín! ¡No quiero ser tu matachín, chiquita! No, es que Alejandro es un matachín. De oye, Contreras. A ver, pues ¿cuántos somos, Elia? ¿Cuántos somos? Ya eres el penúltimo, te vas de fondo. ¡Marlene! Dice, buenos días. Dice, yo soy recursos humanos en mi trabajo y las excusas que me dan son tan ridículas. Dice, tengo una emergencia y ponen la foto en Face con unas chelas en la playa. No se investiga, ¿eh? Dice, pero mi favorita excusa fue, no puedo ir, mi gato está enfermo. Oye, ¿cuál es la familia, güey? Marlene, esta sí es una buena excusa. Es que el gato y los perros son parte de la familia. Además, ellos no se pueden valer por sí solos. Imagínate, bueno. se te pone ahí con chorrillo y te hace un regadero por toda la casa del perro. Ah, cañón. ¿Verdad? Buenos días, Lobo. ¿Cuál quieren? Díganme nomás, ¿cuál mentira quieren? Tengo la de no, hombre, chompas. Me reventó el tubo. Chompas, para mentiras, para mentiras. Tú eres el rey de las mentiras, güey.
Por eso, pues, güey, por eso estoy diciendo cuál quieres. Me cae que si me la mientes ni te creo, güey, neta. Pues mándale que la vayas creyendo, güey. A ver, compadre, tú platícanos, ¿cuáles son las excusas más grandes que has dicho para tomarte el día libre, para no ir a trabajar? Me estoy inundando el Rayman y yo pongo unas bombas, así es de que ven para que me ayuden, que hace... Ándale. Se está inundando el basement. Oye, yo también la llegué a poner esa de que se inunda el basement. Se inundó el basement. Se inundó el basement y pues no, es que y peor si llovió una noche antes, no, pues olvídate, te queda al puro nivel. ¿Verdad, compadre? Y, pues, estábamos en la inundación del río. Ajá. Vámonos a ver. No, pues ahí mero se inundó tu basement entonces. No, hombre, pinche basement tiene hasta alfombra. No, hombre, te digo. Arre, pues, vato, ahí está. Saludos para quién, güey. Ya sabes, para toda la gente bonita de mi linda y Zacarriaga. Y ya ándale, güey, que me están viendo. Órale, chompa. Órale, chompa, ya estamos. Cámara. Ya estás, hasta luego. Ay, chompas. Bueno, para las mentiras del chompas. Vamos a ver qué dice aquí este guasapazo. Un saludo para mi linda y Zacarriaga, Michoacán. Ya todos quieren ser valis. Vale ese cabrón. ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No sé. Está roncando. Ah, raza vaga. Bueno, vamos a ver qué más. Vamos a casi a la otra pausa, China. Ay, 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 raza. Oye. Otra vámonos. A ver, buenos días, Lobo. Buenos días, buenos días. ¿Con qué tengo gusto? Good morning. Con Antonio. A ver, Antonio, cuéntenos la mentira más grande para tomar el día libre de su trabajo. Pues la única que me aventé y lo me cacharon. Hijos de... Y ahí se me quitó las ganas. A ver, compadre, platícanos. Pues que andábamos pedones y al siguiente día le hablé al camarada, le hablé al patrón y dije, ¿sabes qué? Pues mi hermano se golpeó, lo voy a llevar al hospital. Y, oh, no hay problema. Y luego mi carnal que se presenta a trabajar el baboso. ¡Hijo de su tostada! ¡Híjole! No, ¡hombre, güey! Y bueno, ¿y qué no te pusiste de acuerdo con tu carnal o qué onda? No, pues andaba bien crudo, ni me acordé de hablar del otro. No, ¡hombre! ¿Tú pensaste que él tampoco iba a ir? Yo dije, de seguro no va, y valió gorro, resulta que se presentó puntual. ¡Hijo de su tostada! Y me quemó bien feo. Ay, no, compadre, ya ves. Arrasa, agarra. No me la acababa con el patrón. Ándale, güey. Por eso les digo que no. Lo bueno oye, que chinita, qué máquina acabaste al pobre minote. Para que vean cómo me las gasto, ¿eh? Arrasa, vaga. Tenía que para el otro teletón, para el otro radiotón, sí se va a aventar hasta los bailes de publicar todo. Hasta con anticipación. Va. Es más, le doy un número para que marque de una vez, güey. Es capaz. Una vez, güey. Sí, ya le está pesando ahorita los miradores, ya se están cayendo. No, el problema fue de que sí tuvo para el 12, pero no para el radiotón, güey. Él se mató solito, Él se mató solito. Ya estás, sí, compadre. Los saludos para pues, quién. Tenga buen día. Saludos para la raza de Durango. Órale. Eso, órale. Mi racita de Durango. Órale, sigue. Buenos días, Lobo. Buenos días. ¿Con qué tengo el gusto? Aquí con el gato. A ver, gato, cuéntanos, dime chismeanos. ¿Cuál es la mentira más grande que has dicho tú para faltar al jale? Se me murió mi abuelita. Hijo de la... Oye, ¿por qué todos matamos al abuelito? Pues porque ya se nos murieron. Te apuesto que si estuvieran vivos no usaríamos tanto esa excusa, ¿verdad? Ándale. Hombre, está cañón. ¿Y si te la creyeron, oye? ¿Y si estaba muerto tu abuelito o lo mataste? Nada más así. No, nomás lo maté. ¡Ay, con tu maíz! Ahí está que de verdad se te muera y ya, ni cómo decir que el abuelito, No, pues ya se me fue el problema. Ah, ándale, eso era lo que me refería. Bueno, ya estás, compadre, ya estás. ¿Saludos para quién? Para los de Puruándaro, Michoacán. ¡Órale! ¡Eso! Todos los langustos por allá de Puruándaro. ¡Órale, pues, guate! ¡Saludazos, viejón! Okay. ¡Hasta luego! ¡Vamos a la pausa, China! ¡Otra vez! ¡Ya, güey! Pues. Tengo chapule. Me dejas disfrutar mi triunfo con el bigote. ¡Ay, joder! ¡Arrasa, vaga! ¡Vámonos! ¡Regresamos con la pregunta del día de hoy! ¿Cuál es la mentira más grande que has dicho para no ir al jale? A ver, los de la sí. ¡Que digan los de la sí! Tienen coronavirus. ¿O qué? El robot es el que hace el trabajo por ustedes, como quiera. Trégalo, está.
Vamos a una pausa. ¡Vámonos! La hora del Wiri Wiri por Lobo 97.7 FM. Manda tu mensaje de voz al WhatsApp al 402-594-3955. En la hora del Wiri Wiri. Ahora sí estamos fuera del aire, raza. Y pues, estamos hablando aquí con la raza de las mentiras. ¿Quién ha dicho? Ah, caray, me pusieron filtro aquí. ¿Qué onda? Medio borrosón. Medio borrosón. Más o menos, dos que tres ahí. Ah, ese es el filtro de Gaby Moreno. Vámonos. Pues no, el filtro de Gaby Moreno. Bueno, mi raza, ya sabe. Fíjense que estamos hablando acerca de mis amigos de Brian Health, que recomiendan que usen la mascarilla, mi raza. Esta mañana recibí un email de mi patrón. Dice, hay que poner que la raza se ponga la mascarilla, raza. Yo sé que son incómodas, pero pues hay que ayudarnos unos al otro, ¿eh? Así es, son muy incómodas, pero hay que ponérnoslas. Oye, especialmente para nosotros las personas que usamos lentes. No podemos ver. Yo se me nublan todos los lentes. ¿Sabes que hay un líquido para que no se nublen? No, pues no sé, nunca había usado mascarilla hasta ahora que la pandemia. Hay un spray que le echas para que no se nublen. Oye, bueno, le recomendamos a la gente pues que hagamos lo posible. Fíjate que estaba viendo las estadísticas que dicen que supuestamente esto puede durar. Bueno, obviamente que ya viene la vacuna. Esta llegó para quedarse, ¿verdad? Pero para que los Estados Unidos se recuperen del golpe de la pandemia, pueden pasar de 2 a 3 años para que vuelvan las cosas a la normalidad, ¿verdad? Y más nosotros también que no hacemos caso. No, hacemos parties todos los fines de semana, carne asada. Conozco a alguien que conozco que de voladas vaya el viernes. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué show? ¿Qué hay que hacer? O luego, arma el perequetengue ahí. Arma todo. ¿Qué hay para hoy? ¿Qué se pronostica? ¿Qué se pronostica? Unas heladas luego, de volada. Un pozolito. No, pues fíjate que sí, me quedé sorprendida porque dices, ya se va a terminar este año. Y pues, nada volvió a la normalidad. Dicen que la cuarentena supuestamente es 40 días. Y fíjate, todos duramos la mayoría del año supuestamente pues en cuarentena, aunque pues ya ni hacemos caso, ¿verdad? Pero sí, se va a terminar el año y recuerden que comenzó en abril, el 21 de abril fue cuando cerraron, pues todo, que cancelaron fiestas, bodas, cerraron restaurantes, nightclubs, y pues al parecer ya hay nuevas medidas también, ¿verdad? Que pues que hay personas, ahí en los restaurantes las personas, los grupos serán máximo de 8, y tienen que permanecer sentados, no pueden estar parados o en la barra o así. No, tienen que estar en una mesa y también seguir con los 6 pies de distancia. Entonces, en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Otra vez, se viene otra ola, otra fase, dicen, otra fase. Bueno, mi gente, ahorita tengo varios comentarios aquí en el WhatsApp. Tengo una llamada que está en espera. No podemos llamar aquí porque se oye... Oye, para afuera, soy para adentro. Está un revoltijo aquí. Ay, Miguel, me hizo reír. Pero ahorita lo quiero leer al aire. Ok. Que anda buscando el nombre del spray, oye, para empañar los lentes. Ah. Para desempañar los lentes, ¿eh? Ok. Ese Miguel, eres un demonio, mendigo. Empañar. Es un, como, es, no sé, una clase de, huele como alcohol, no sé el güey. Pero bueno. Vamos. La hora del Wiri Wiri por Lobo 97.7 FM. Manda tu mensaje de voz al WhatsApp al 402-594-3955. En la hora del Wiri Wiri. Así, bonito raza, seguimos con más despapalle aquí por Lobo 97.7 desde Omaha, Nebraska, para cuando vean el mundo y todo el rollo. Bueno, ¿cuál ha sido la mentira más grande que has dicho en tu trabajo para tomar el día libre? Saludos a mi compadre Samuel Herrera. Y dice que otra vez el tema, pues
¿Qué tiene? Cámbiale. Dánoslos tú, pues. Dile al productor que tú haces su trabajo de él, hombre, ya. Vámonos con Josecito Guzmancito, dice, China. Dice, te mamaste con mi tío Bigotes, Pues se puso, la pregunta estaba de modo, y luego pues llamó el Bigotes, pues dije, de aquí soy, ¿verdad? Que lo agarro. Que lo agarro y que le digo y lo y que me dice y que nos decimos. Y... Hombre. Vámonos con Chema Pérez. Dice, yo quería un día y que le digo a mi patrón que me dolía la cabeza y que me sentía con el cuerpo cortado y que me dice, agárrate 40 días. ¿Eh? 40 días, Saludos para los amigos de Campeche, para el Moño, el Pantoja, que fue el que me descansó, 40 días, sí, pues no vayas a tener coronavirus, compadre. Tengo cuarentena y agarro 40 días. Sí, es que son, esos son los síntomas, algunos de los síntomas del coronavirus, También por acá dice José Molina, acuérdese que tenemos la pregunta el día de hoy, ¿cuál es la excusa más grande que has dicho para faltar al jale? Y dice por acá José, dice, buenos días Chinita y Choche, saludos a todos y a todas, dice de Lobo y Telemundo Nebraska, y saludos a todos y a todos los latinos, a todos y a todos los tepecianos, y los invitamos a que se unan a la lucha por la residencia permanente. Mantente, saludos desde Nueva Jersey y vamos en camino para DC. ¡Ah, órale, compadre! ¡Órale, suerte en camino! Bueno, vamos a ver qué tenemos acá. Alejandro Martínez dice, conozco algunas personas que luego van a decir al trabajo que no fueron un día antes a trabajar, que su mamá la tienen en el hospital. Conoce a algunas personas. No quiere decir quién es, ¿verdad? Y por acá el compadre Miguel Gómez, Choche, dice, Choche, ¿cómo se llama el spray? Dice, ese para desempañar los lentes, dice, porque el otro día que andaba en la tienda, se me empañaron los lentes y cuando me di cuenta, estaba ya bien abrazado de otra mujer. Y la mujer no me decía nada hasta que llegó mi vieja y me jaló de las orejas. Ándale, güey. Hoy nomás este compadre, qué listo. De seguro estabas abrazado de otra mujer bien nalgona y bien chichona, bueno. Así bien voluptuosa, ¿verdad? Sí, sí, natarugu, vale, natarugu. Le echa la culpa a los lentes, José Molina también dice, saludos, Chinita. Y eso de usar la mascarilla es muy importante usarla porque así podemos evitar infectarte. A Vicencio Romero, saludos desde Ciudad de México. Saludos a la Ciudad de México. Calvin. Dice, Calvin dice, saludos a Palomas. Palomas. También dice, Chabucho dice, la excusa más grande que he dicho para no ir a trabajar es que se murió Kobe Bryant. Ándale. Yo creo que eras muy, muy fanático. Claro que sí. Buenos días, Lobo. Choche. Hey. Aquí en el Jale también hay un camarada que cinco veces al mes enterró al abuelo. De su no, hombre, es que ese tiene un extra. Es el mismo abuelo lo enterró cinco veces. Ay, jodela. Es que ese es el que crió a su papá, porque el biológico no estuvo presente. A lo mejor. Ay, mando un saludo para toda la Rosa División del Norte. ¡Órale! ¡Eso! Un saludo para la China y para ti, Choche. ¡Gracias, Iván! ¡Eso, gracias, ánimo, compadre! ¡Ánimo, luego! ¿Y donaste en el Radiotón? ¡Ah, claro! ¡Ah, si no, ya estás! ¡Te acabo, ¿eh? Yo soy de División, no de este... ¡Campeche! Ah, ¡ya estás, compadre! ¡Hasta luego! ¡Arre! ¡Ese güey sí dona! ¡Vámonos! Vamos con la pregunta, seguimos. ¿Cuál ha sido la excusa más grande que ha dicho usted, una mentirota para no ir a trabajar cuando amanece crudo, amanece cansado, que todavía anda bien enfiestado, A ver, ¿qué dice este hijo de siete? Yo por eso, pues tú, Vali, yo no les he hecho mentiras, Vali, yo nomás les digo, no quise venir, Vali. No quise. O de siete, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene? Un saludo para todos los hijos de siete, que ya se quieren, pues tú ya en Michoacán, pues tú, Vali, hijo de siete.
Un saludo para todos mis paisanos de Zacatecas, pues tú, Vali. ¡Uy! Todo. ¡Eso, Vali, eso! Ay, pues, un saludo para Mario, de parte de Ricardo, el Pato. Órale, se llama. A sus hijones. Oye, ya todos quieren imitar al hijo de Siete. ¿Eh? Hasta yo, Vali. No, ya quiero decir Tarugu. Tarugu. Tarugu, Vali. Bueno. No quisí, yo no quisí, no quisí. Quisir. Ay, 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 me gusta, me gusta, me gusta. Ay, China, bueno. Ya quiero ser Vali, chate. Oh, es miércoles, güey. Es quiero ser Vali. Es miércoles, ¿por qué andas así, güey? Bien risueña ahora. No, pues Vali, pues ¿cómo crees que no, Vali? Ya sabes que los miércoles son mis meros moles, me gustan los miércoles porque es mitad de semana, es el día más bonito, no, ya después del miércoles nomás falta jueves y viernes, y el miércoles no hago nada en mi casa porque ya hice el lunes y el viernes, entonces ya el miércoles es de descanso. ¡Buenos días, Lobo! ¡Buenos días! ¿Con quién tengo el gusto? Con Rogelio Aguilar. A ver, Rogelio Aguilar, güey. Ya, a ver. ¿No es pariente de Antonio Aguilar? ¿Por? Algo así. ¡Bájale la radio! ¡Ay! ¡Vamos a bajar la radio porque estoy en eco! Un saludo para aquí los arboleros de Peña Street Service. ¡Órale! ¡Vamos a bajar la radio porque soy el eco! Soy el eco. Poquito nomás, hombre. Es que ellos quieren oír sus saludos. Ah, si no, ¿cómo los van a oír, eh? Aviéntate los saludos, compadre. Saludos para mi compa, el Goyito, el Guachila, acá, en Peña Street Service. El Guachila. Eso, oye, ¿quién le puso esos apodos? Solito. Oh, aquí la gente loca nomás. Ya sabes cómo es la raza, güey. Mexicans, bien Mexican, ¿verdad? Mexicans. A huevo. Ya está, para eso somos buenos. Saludos para mi compa machetero también. El machetero. ¡Corre, pues, vato! Ya está, compadre. Con Palayo también, acá andamos en chinguiza con los árboles. Órale, eso, pues, pongan muchos árboles, compadre, para que no se acabe la naturaleza, ¿eh? Así, para que los perritos tengan donde ir a hacer sus necesidades, su pipí. ¿Eh? Vámonos, Choche. La panocha. ¿Eh? Vali. ¿Eh? ¿Eso fue qué? No sé. Está bien, Tarugo. Anda, Tarugo, el Vali. Sí, Vali. Está acá el tráfico bien feo, acá para a la salida de la Pacific, Vali. Ya llevo como media hora aquí atorado, va muy lento esto, Vali, para que tengan precaución acá, yendo acá para el norte. Órale, todos los Valis ya están saliendo acá. ¡Esos Valis! ¡Eh! No, hombre. Tina, si quieres ser Vali, cásate conmigo, mi amor, dice. ¡Oh, ya, ya! ¡Ay, me voy a casar con un Vali, para hablar bien Vali, yo también, ¿eh? ¡Es tu matachín, Tina! ¡Matachín, matachín! ¡Quieres ser mi matachín! Eso, imagínate, ay, yo bien Vali, bueno. No, ya me vi bien Vali, puro Bali. Tarugu, hijo. Oye, de Siete, no quisí. Ay, güey, bueno, ya nos pedimos quién a esta hora. Vámonos, Choche, ya terminamos con esta transmisión en vivo, pero recuerde que continuamos la segunda hora en la sintonía de 97.7 FM en la número 1. Esta hora de Wiri Wiri, como todos los días, fue traída a ustedes por el mejor dealer de todo Nebraska. Nebraska Auto Sales. ¡Vámonos, Choche! Pero recuerde, mañana nos vemos aquí. Mañana nos vemos las caritas aquí en esta transmisión en vivo después de las 7 de la mañana. Pero nos escuchamos desde las 6 y hasta las 9. ¡Vámonos, Choche! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A la raza trabajadora, compadre Lupío. ¡Saludos, viejón! Oye, y a toda la raza también que se comunicó aquí con nosotros, que nos mandó los mensajes, que nos mandó las mensajes de voz. Y que nos marcó también, ¿eh? Órale, gracias. Ya no sean mentireros, Isidoros, Valis. Vayan a trabajar. Raza vaga. Vámonos, hasta luego. Vámonos, regresamos. Vámonos, güey. Faltan 2 minutos, 2 segundos, dice. Ya te digo. Chicos, KDBX Lobo 97.7, Nebraska City, Omaha, Lincoln. Aquí escuchas el Pajarete Morning Show. Powered by NPPV.